Antártida. El nombre evoca imágenes de una vasta extensión blanca y salvaje, una tierra de montañas heladas, glaciares colosales y una fauna única. Este lugar, aunque remoto y aparentemente inhóspito, es un ecosistema vibrante y lleno de vida. Desde los pingüinos emperadores hasta las focas de Weddell, todos adaptados a las duras condiciones de este entorno helado. Este continente congelado, aparentemente intacto y prístino, guarda en su gélida extensión un delicado equilibrio que afecta a todo el planeta. La vasta capa de hielo de la Antártida actúa como un refrigerador gigante, regulando las temperaturas globales y manteniendo el clima de la Tierra en equilibrio. Hoy, ese equilibrio está amenazado. La Antártida se está calentando a un ritmo alarmante. Sus capas de hielo se derriten a un ritmo sin precedentes. Este derretimiento no solo está afectando a la fauna local, sino que también tiene implicaciones globales. Las consecuencias de este derretimiento son de gran alcance y podrían provocar el aumento del nivel del mar, lo que a su vez podría inundar ciudades costeras y desplazar a millones de personas. Las consecuencias de este derretimiento son de gran alcance y podrían provocar el aumento del nivel del mar, afectando a comunidades costeras en todo el mundo. Además, el agua dulce que se vierte en el océano altera la salinidad y la temperatura del agua, lo que puede tener efectos en cadena en los ecosistemas marinos. La alteración de las corrientes oceánicas, que son cruciales para la regulación del clima global. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, distribuyendo el calor alrededor del planeta y manteniendo el clima en equilibrio. Y consecuencias devastadoras para las comunidades costeras de todo el mundo. Las inundaciones, la erosión costera y las tormentas más intensas son solo algunas de las amenazas que enfrentan estas áreas. El continente helado ya no es una tierra distante y aislada. Está inextricablemente ligado al destino de nuestro planeta y sus habitantes. Lo que sucede en la Antártida tiene repercusiones en todo el mundo, desde el clima hasta los niveles del mar. Está inextricablemente ligado al destino de nuestro planeta y sus habitantes. El derretimiento de las capas de hielo de la Antártida es una cruda advertencia, un presagio de los profundos impactos que el cambio climático desenfrenado podría desencadenar. Si no actuamos ahora, podríamos enfrentar un futuro en el que los desastres naturales sean más frecuentes y severos. Comprender las causas y consecuencias de este derretimiento no es solo una labor científica, es un llamado a la acción para toda la humanidad. Los científicos están trabajando incansablemente para estudiar estos cambios y predecir sus impactos futuros. Es un llamado a la acción para toda la humanidad. Nuestras acciones de hoy determinarán el destino de la Antártida y, en última instancia, el futuro de nuestro planeta. La urgencia de la situación no puede ser ignorada. Nuestras acciones de hoy determinarán el destino de la Antártida y, en última instancia, el futuro de nuestro planeta. Estamos en una encrucijada. La urgencia de la situación no admite demoras. Estamos en una encrucijada ante la disyuntiva de la inacción o un esfuerzo global concertado para mitigar los efectos del cambio climático. El futuro de la Antártida, y de hecho del planeta, pende de un hilo. El tiempo de la observación ha pasado. El momento de actuar es ahora. Cada decisión que tomemos hoy tendrá un impacto duradero en las generaciones futuras. No podemos permitirnos esperar más. La Antártida nos está enviando una señal clara y urgente. Debemos actuar con decisión y rapidez para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para todos. El Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, una voz líder en la ciencia del clima, ha emitido una seria advertencia sobre el destino de la Antártida. Este instituto, conocido por su rigurosa investigación y análisis detallado, ha estado a la vanguardia de la ciencia climática durante décadas. Sus estudios han sido fundamentales para comprender los complejos sistemas climáticos de nuestro planeta. Su reciente informe presenta un panorama sombrío del futuro del continente, destacando la aceleración del ritmo de derretimiento del hielo y las nefastas consecuencias para el planeta. Este informe no solo se basa en observaciones recientes, sino también en modelos climáticos avanzados que proyectan un futuro preocupante si no se toman medidas inmediatas.
las conclusiones del informe, basadas en años de meticulosa investigación y análisis de datos, no dejan lugar a dudas. La Antártida está en peligro y su destino está ligado al nuestro. Los científicos han utilizado una combinación de datos satelitales, mediciones in situ y modelos climáticos para llegar a estas conclusiones alarmantes. Los científicos de Potsdam han documentado minuciosamente el alarmante ritmo de pérdida de hielo en la Antártida. Han llevado a cabo expediciones exhaustivas, perforando núcleos de hielo y utilizando tecnología avanzada para medir el grosor del hielo y su tasa de derretimiento. Sus datos revelan que el continente está perdiendo masa de hielo a un ritmo sin precedentes, con miles de millones de toneladas de hielo vertiéndose al océano cada año. Este fenómeno no solo contribuye al aumento del nivel del mar, sino que también altera las corrientes oceánicas y los patrones climáticos globales. Este derretimiento acelerado, impulsado por el aumento de las temperaturas globales, tiene profundas implicaciones para el nivel del mar en todo el mundo. Las temperaturas más cálidas están causando que el hielo se derrita más rápido de lo que se puede reponer, creando un ciclo vicioso que amenaza con desestabilizar los ecosistemas marinos y terrestres. El informe advierte que, si continúan las tendencias actuales, podríamos ver un aumento del nivel del mar de varios metros en este siglo, lo que tendría consecuencias devastadoras para las ciudades costeras de todo el mundo. Las áreas urbanas, que albergan a millones de personas, podrían verse gravemente afectadas, con inundaciones frecuentes y desplazamientos masivos, inundando ciudades costeras y desplazando a millones de personas. Las comunidades vulnerables, especialmente en regiones de bajos ingresos, serían las más afectadas, enfrentando desafíos significativos para adaptarse a estos cambios drásticos. El informe de Potsdam sirve como una llamada de atención, un crudo recordatorio de la interconexión de los sistemas de nuestro planeta. Los océanos, las capas de hielo y la atmósfera están intrínsecamente ligados, y los cambios en uno de estos sistemas pueden tener efectos en cadena en los demás. El derretimiento de las capas de hielo de la Antártida no es un evento distante o aislado. Es un presagio de los profundos impactos que el cambio climático desenfrenado podría desencadenar en el mundo. Este fenómeno podría alterar los patrones climáticos globales, afectando la agricultura, la biodiversidad y la disponibilidad de agua dulce. Las conclusiones del informe son claras. El tiempo del debate ha terminado. Es hora de actuar. Los líderes mundiales, las comunidades y cada individuo deben tomar medidas decisivas para mitigar el cambio climático y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. La ciencia ha hablado, y ahora es nuestro turno de escuchar y actuar. El pingüino emperador, una majestuosa criatura perfectamente adaptada a las duras condiciones de la Antártida, se enfrenta a una amenaza sin precedentes: la pérdida de su hábitat helado. Estos pingüinos, que han evolucionado durante millones de años para sobrevivir en uno de los entornos más extremos del planeta, ahora se encuentran en una encrucijada debido al cambio climático. Estos icónicos pingüinos, conocidos por su tamaño y su extraordinario ciclo reproductivo, dependen del hielo marino estable para sobrevivir. El hielo marino no solo les proporciona un lugar seguro para reproducirse, sino que también es crucial para su alimentación, ya que les permite acceder a las aguas ricas en nutrientes donde cazan su principal fuente de alimento, el krill y los peces. Sin embargo, a medida que las temperaturas globales aumentan y el hielo marino antártico disminuye, los pingüinos emperador están viendo cómo su mundo se derrite literalmente bajo sus pies. La reducción del hielo marino no solo afecta su capacidad para reproducirse, sino que también altera todo el ecosistema marino del que dependen. Los pingüinos emperador se reproducen y crían a sus polluelos en el hielo marino, que les proporciona una plataforma estable para sus colonias y acceso a los alimentos en las aguas circundantes. Sin esta plataforma, los polluelos son vulnerables a la exposición y a la depredación, y las colonias pueden verse obligadas a desplazarse a áreas menos adecuadas. Sin embargo, la rápida disminución del hielo marino en las últimas décadas, especialmente en las regiones donde se congregan los pingüinos emperador, está poniendo en peligro su éxito reproductivo y amenazando su propia existencia. Las estadísticas muestran una alarmante disminución en las poblaciones de pingüinos emperador, y los científicos advierten que, si no se toman medidas,
podríamos ver una extinción masiva de esta especie en el futuro cercano. A medida que el hielo marino se forma más tarde en el año y se derrite antes, los pingüinos emperador se enfrentan a temporadas de reproducción más cortas, a un menor acceso a los alimentos y a una mayor exposición a las duras condiciones climáticas. Las tormentas y el clima extremo pueden devastar las colonias, y la falta de hielo marino puede obligar a los pingüinos a viajar distancias más largas en busca de alimento, lo que aumenta el riesgo de agotamiento y muerte. La difícil situación del pingüino emperador es un conmovedor recordatorio de los impactos de gran alcance del cambio climático. No solo estamos viendo los efectos en los pingüinos, sino en todo el ecosistema antártico. Las especies que dependen del hielo marino, desde el krill hasta las focas y las aves marinas, están todas interconectadas, y la pérdida de una especie puede tener efectos devastadores en las demás. Como especie clave en el ecosistema antártico, el declive del pingüino emperador tiene efectos en cascada sobre el delicado equilibrio de la vida en este entorno único. La desaparición de los pingüinos emperador podría alterar la cadena alimentaria y afectar a otras especies que dependen de ellos, creando un efecto dominó que podría cambiar para siempre el paisaje antártico. El destino de estas criaturas icónicas es una cruda advertencia, un llamado a la acción para proteger la Antártida y las innumerables especies que dependen de su gélido abrazo. Es imperativo que tomemos medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los hábitats críticos. Solo a través de un esfuerzo global concertado, podemos esperar preservar este frágil ecosistema y asegurar un futuro para el pingüino emperador y las muchas otras especies que llaman hogar a la Antártida.